días apenas estábamos intercambiando opiniones en un chat donde estamos ambos, la mesa de economía de la mejor Venezuela, y estábamos discutiendo sobre las cifras oficiales que dio el Observatorio Venezolano de Finanzas, ¿no? Que está ligado a la Asamblea Nacional Legítima. Y publicaban que la inflación del mes de febrero, que terminó hace 11 días, fue de 50.9%, es decir, 51%. La inflación acumulada, es decir, lo que va del mes del año 2021, enero más febrero sumado, que hay que recordar que esto no se suma así, 55 más 50, entonces da 105. La de enero fue 55, la de febrero es 51, pero eso no significa que la acumulada sea 106, porque si algo subió de 100 a 155 en el mes de enero, pues al aplicársele otro 50%, evidentemente no va a dar ese número que estamos hablando, sino que da un número superior. Así que la inflación acumulada, es decir, lo que va de 2021, es de 134.2% según este observatorio, y la inflación anualizada, tomando en cuenta de febrero a febrero, es decir, de febrero del 2020 hasta febrero del 2021, pues es de 4.311%. Estas cifras son alarmantes, no son las peores que hemos tenido en Venezuela. En Venezuela las peores cifras de hiperinflación las tuvimos en el año 2018, cuando se registró una inflación anual que superó el 1.700.000%, según los cálculos de algunos, entre ellos la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Otros la calcularon en alrededor de 2.000.000% y algunos hasta de 2.500.000, ¿no? Lo cual es simplemente una cifra escandalosa. Pasó a ser no solamente el récord en el continente americano, sino una de las 5 hiperinflaciones más graves de la historia de la humanidad, junto con la de Hungría, Alemania, Zimbabue. Y las del 2019 y el 2020 no fueron de esa magnitud, pero han sido hiperinflaciones de 4 dígitos, lo cual es suficientemente grave. Y bueno, esta inflación anualizada nos da 4.311, sigue siendo de 4 dígitos, que esta inflación no solamente que en el 2018 registramos una de las 5 más grandes de la historia de la humanidad, sino que además la hiperinflación empezó en Venezuela en el último trimestre del año 2017. Algunos dicen que en octubre, otros dicen que en noviembre, porque el criterio utilizado es cuando la inflación mensual, la tasa de variación mensual es de 50% más. Algunos dijeron que ya eso había ocurrido en octubre, otros dijeron que había sido en noviembre. Lo cierto es que haya sido octubre o noviembre, empezó en el último trimestre del 2018. Y siendo que la de enero de este año y la de febrero son de 55 y 51% respectivamente, y que nunca hemos tenido un periodo más de 6 meses en el cual haya habido inflación menor a 50%, si son meses muy puntuales en la que ha sido menos esa cifra, pues seguimos en hiperinflación y esta ya va siendo una de las hiperinflaciones más longevas también de la historia de la humanidad, ya que llevamos este mes, la hiperinflación cumple 40 meses de vida, lo cual la hace una de las más antiguas de la historia mundial. Las recetas para salir de la hiperinflación son sumamente conocidas, y las que no se sabían, pues las terminó de poner sobre el tapete de manera muy clara el profesor Milton Friedman de la Escuela de Chicago en la década de los 70. Hay que controlar la emisión del dinero. Hay que evitar el desequilibrio entre el circulante, la oferta monetaria, la masa monetaria y la oferta de bienes y servicios, de manera tal que no haya un exceso de dinero circulando en la economía que genere presión sobre los bienes. Y además de eso, bueno, en el caso venezolano habría que respetar la autonomía del Banco Central, que es el ente rector de la política monetaria, y por supuesto crear un fuerte estímulo para el aumento de la producción de bienes y servicios, cuando aquí en Venezuela se hace exactamente lo contrario. Lo que hay es prácticamente una guerra desde el Estado contra la producción. Es que aquí el verdadero primer cambio, la verdadera primera política, la matriz de la solución, la precondición sine qua non para salir del problema, es primero que nada generar un cambio político, salir del régimen, salir de Nicolás Maduro como timonel y salir de este régimen como tomador de decisiones, porque mientras que no se produzca ese cambio político, vamos a seguir encerrados en este vicio, en este círculo vicioso de la hiperinflación, que a su vez se contradice con medidas como las que fue anunciada esta mañana, de un salario mínimo que apenas aumenta de 1.400 bolívares, 1.400.000 a 1.800.000, y la misma cantidad para el ZTE. Es decir, si los consideramos por separado, cada uno es menos de un dólar. Si lo consideramos juntos, los dos sumados dan 1.9 dólares. Y resulta ser que según los estándares de las Naciones Unidas, un dólar diario de ingreso es pobreza extrema.
y dos es pobreza. Aquí estamos hablando de menos de $2 al mes. Entonces, esto describe perfectamente el tipo de situación caótica, armante, la debacle en la cual vivimos los venezolanos. Bueno.